En la zona baja del sector Los Curos de la parroquia JJ Osuna Rodríguez del Estado Mérida se lleva a cabo el proyecto de construcción de un megamercal que estará situado dentro del centro de acopio de la comuna José Félix Rivas. La mano de obra empleada en dicho proyecto está conformada por ciudadanos preparados y calificados residenciados en el sector. Es un proceso que está proyectado aproximadamente para 6 meses de construcción dividido en etapas. Una primera etapa que es la parte de, digamos, movimiento de tierra, excavaciones, armados de aceros, de vigas de riostras, de parrillas, de anclajes. Tengo inclusive la parte del vaciado de la losa como tal. Después tenemos una segunda etapa que es la parte en cuanto a estructura, que es levantamiento de columnas, de vigas, de correas de techo. Luego la parte de levantamiento de paredes, donde ya se va a incluir más personal para la parte de albañilería. Y por último, lo que es la parte de acabados, ya como tal, de piezas sanitarias, pintura, cableado, todo lo que es ya la parte final para construir el mercado como tal. Los recursos vinieron hace 4 años a través del 13 de abril. De eso fue un socio productivo que metió la doctora Ana Rosa hace 4 años. Fue destinado a nuestro consejo comunal porque fue a través de una vialidad para nuestro sector. Llegó con la vialidad, llegó el socio productivo para nuestro consejo comunal. Que nosotros, en conjunto con la comuna José Félix Rivas organizada, le dimos a pie a que fuera un megamercal. ¿Por qué? Para darle más empleo directo a nuestra comunidad. Y es el beneficio mejor para toda la parroquia Osuna Rodríguez. Es un beneficio que va a ser magnitud aquí en nuestra comunidad y que de verdad nos hace falta. Bueno, nos beneficiaría en que tenemos los alimentos más cercanos. Ya no tenemos que ir hasta la Kenia, hasta Ejido, hacer colas, inmensas de colas. Y ya no tenemos que caminar, pues, lo tenemos más cerca. Nos beneficia en dinero, porque vamos a tener menos gasto. Con la culminación de este proyecto, los ciudadanos residenciados en el sector Los Curos tendrán la posibilidad de adquirir productos de consumo básico a precios justos y cerca de sus hogares, cubriendo de esta manera una de sus necesidades fundamentales, la buena alimentación.